Tenía 8 años cuando mi padre, abuelo y tío me llevaron al matadero. Me dijeron que escogiera el puerco más gordo que pudiera ver. Escogí uno con un diente sobresalido y con una cola torcida. Los hombres me llevaron a un cuarto y me dieron un cuchillo. Dele en el yugular, me dijo mi padre. Lo miré con confusión. Mi padre me pegó en la mano y agarró el cuchillo. Él caminó hacia el puerco y lo acuchilló en el cuello. El puerco gemió y derramó sangre por todo el piso. El puerco enterró su diente en el estómago, revelándose a los hombres. Se mordió su propia lengua, dándose a los hombres. Gritó una última vez, lanzando su cabeza al piso, sacándose el diente, finalmente colapsando. El diente cayó a mis pies. Mi padre recogió el diente, acomodándolo en el bolsillo de mi camisa. Ensangrándola.